con ustedes Roberto Renato, el único hombre que festejó el Día de la Mujer. Claro, se viene una lesbiana interior. Mío, no sé si... Mirá, les voy a decir una cosa. Bueno, hoy es tremendo. Ayer estaba con unos amigos y yo digo, mirá, parece que tuvieras una lagartija en el dedo. Y él dice, bro, no puedo creer. Parece una lagartija en el dedo. Y tira anticongelante. Y hoy a la mañana me levanté y miren lo que había, boludo, era cierto. Diego, tenías razón. ¿Y ahora cómo la sacamos? A veces Dios te castiga y todo lo que vos te imaginás se convierte en realidad, es así. Bueno, ok. No sé, sí, no, sí. Los chicos son muy chicos, no entienden tu humor. Ok. Bueno, ok, ok. Les voy a decir otro, miren, si esto se lo ponen así, es esotérico, tiene que ver con la magia. Si se lo ponen así, es Moria Kazán. Bueno, chao. Me enteré, voy a ir muy rápido hoy porque desde acá nos vamos a una fiesta, estamos... Se imaginarán. Ok. Me enteré, no vamos a una fiesta, ok, no vamos a una fiesta. Sí, vamos a una... ¿No? ¿Ya pasó la fiesta? Me enteré que una escritora canadiense, hoy lo leía, de 66 años, inventó un aparato para firmar autógrafos a distancia. ¿No es tremendo eso? O sea, escribe dedicatorias en una agenda electrónica y unos segundos después... Dos brazos metálicos reproducen su trazo sobre un libro que está situado a miles de kilómetros de la casa. O sea, eso es increíble. Ella tiene 66 y ya es una vieja chiflada que tiene fobia a salir de la casa, boludo. La tipa ya no puede firmar. Y los que piden la firma por este método son los admiradores más loser que vi en mi vida. Bueno, son tipos que ya ni siquiera quieren agarrar a Virome. Nada, ya, no importa. Ya está. Ok, yo entiendo a los fans, pero viste esos fans que te dicen, ¿me das un autógrafo? Sí, ¿no tenés una virome? ¿Por qué voy a tener una virome? O sea, porque estaba esperando que tal vez alguien me pida un autógrafo. O sea, estaba como, voy por la vida así, diciendo, O esa gente dice, una foto, y sacan, ay, no, está la máquina cerrada, otra vez. Ah. No, papá, viste que tu viejo siempre dice, dame, yo le saco. Mira, así se sacó él. Son fans que les da hasta fiaca levantarse realmente, ¿no? Levantarse para acercarse a tu mesa, decir, desde la otra mesa te dicen... Kirchner, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Ok, no quiero aplausos. Kirchner felicitó a todas las mujeres en su día y dijo que la mujer argentina es muy inteligente, muy preparada y de un pensamiento muy independiente. Ahí le dijo a Cristina, ¿y qué más pongo? ¿Y qué más pongo, amor? Hola. Ahora. Chicos, me quiero poner serio un segundo. Ok, ya está. Ahora, yo decía, siempre me resultó, aunque les parezca mentira, ese chiste lo hago en mi casa. Cuando discuto con mi mujer, le digo, pará, pongámonos serios un segundo. A mí me resulta raro decir, amor, buen día, ¿no? Feliz Día Internacional de la Mujer. Ese internacional no es como una mierda metido, es raro metido eso ahí adentro. Una tarjeta, o sea, de crédito. El día mundial, hola, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Feliz día, mi amor. Claro, bienvenido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. ¿No? De todos modos, como es el Día Internacional de la Mujer, por primera vez, el Chavo va a recibir en su camarín a cualquier mujer de la tribuna, sin importar el credo, religión o nacionalidad. ¡Espectacular! Hoy,
Hoy es libre, for free. For free. Yo creo que hay que decir real, yo creo que hay que decir feliz día de la mujer y punto. Y un beso. O bien, feliz día internacional. Y bueno, ya que es un día internacional, hacer algunas visitas. Ah. O sea, bueno, feliz día internacional, ¿ok? Y ahora vengo. Bueno, el último. Sí, es muy cortito. Scioli dijo. Scioli dijo que el jefe actual de gobierno tiene un enorme desafío. Y tras embocar la pelota de Valero en su dedo, le dijo, así que te espero en la esquina. No quiero decir nada porque este participante me da lástima. Pero lo voy a tener que decir porque es mi trabajo y me pagan por eso. Che, participante, ¿eso qué decís? ¡Es lo que te hicieron a vos! Disculpame, flaco, pero tengo una familia que alimentar. ¿Cómo se llama el trastorno mental por el cual la persona cree ser o tener el comportamiento de un lobo? Lobotomía. Lobotomía. Excelente. Estas deben ser las tan temidas armas químicas. No, no, está dentro de casa ahora, escucha. Ahí dice la señora que usted le está tirando piedra, excremento, en el balde, le tiró piedras en el techo. No, señor, ella me tiró y yo le tiré, voy a decir la palabra justa, ¿no se le ofende? No. Con todo respeto, mierda. Le tiré, yo no tengo otra cosa, arma, para tirarle. Yo me defiendo con eso. ¿De quién? Mía. ¿Y dónde hizo? En el balde, me dio un dolor de barriga. Entonces, de la puerta, ni entré. ¿Y con qué le revolvió? No, con el balde. ¡Durísimo! ¡Sí! Bueno. Sí, la señora llevó a lo práctico algo que muchos hacen con la boca, tiran mierda con los demás. Es verdad. No digas malas palabras, Pardini, porque hoy... ¿Y es el día de la mujer? ¿Qué? Por eso, claro. ¿Vos te verás una vez? ¿Vos sos una vecina medio loca? ¿Has sí. tenido vecinos Ay, sí. locos? Ay, sí. ¿Ay, sí? Sí. ¡Ay, sí! Porque una vez tuve ganas de matar al perro del vecino. Pero me dijeron que no lo haga. Entonces no lo hice. Qué buena razón, que suerte que apareció alguien que dijo, no lo haga. Porque el perro, lo dejaban solo el fin de semana al perro, y el perro ladraba, y entonces yo lo quería envenenar, el perro. O sea, tuviste... Es horrible que diga esto, ¿no? No, porque... Es una porquería. En algún momento por ahí decís, ¿qué tal un poco de vidrio? No, pero... Pues a mí no me gustan los perros. Perdón, ¿y hiciste? Y peor, un perro que me ladraba. ¿A vos tuviste vecinos locos? No, a mí no me... Sí, de todo. ¿Y locas? No quiero... ¿Vecina loca? La vecina loca, chico. La vecina, sí. Ahí dicen, chao, escúcheme, no me importa que usted esté en televisión, no te... haga menos ruido. No, ahora no. Bueno, señora. No, cuando era chico, había una enferma que nos cortaba la pelota con un cuchillo. No, talada. Nunca no, falta. Bueno, no importa, quiero no, decir no, algo. Ay, a mí, la verdad, veo si, mi futuro. Si algo no me... Hoy venimos bien, sí. De todas maneras, no es la escatología algo que me cause particularmente gracia, sino que por el contrario no me causa ni idea gracia. Quiero simplemente, después de un seguimiento que hice entre ayer y hoy, felicitar a Pettinato, pero a Homero Pettinato, que hizo una gran nota en la presentación de Divididos en la Trastienda. Sí. Y quiero felicitarte a vos. Y me denunció por haberle vendido el celular. Una vergüenza, le tuve perdón. A esto iba. No, le vendiste quieren todo gratis. Quiero denunciar públicamente, quiero reforzar la denuncia en este programa que es masivo, sí. que vos le vendiste el celular a tu hijo por 500 pesos. Vos estás loco. Pero, o sea, yo lo dije, ese celular vale 550. ¿Estás a tu hija? Todo bien. Pero así aprende. Cuanto más tenés, más querés. Bueno, no importa. Si no, estás criando tontos. Pero después de mañana van por la vida diciendo, no, ¿quién me regala el celular? No, está bien. Qué buena cámara, ¿eh? ¿Qué es una cámara? No, quiero sacar. No le regales pescado, enseña a pescar. Eso es, claro. Tal cual, pero bueno, está bien, pero tampoco para tanto, no puedo hacer un negocio con... Yo sé que sí, que... porque después lo como valoran. Como vos sos linda, todo está no bien, valoran. Pero... Estamos en el tema de los vecinos, sí. Una más, la nota Santa Olalla de esta mañana, bárbara. Listo, nada más, sí, perfecto. Perdón, ¿alguna chupada ¿Sí? media más? Pero este no labura nunca, vive escuchando lo que yo hago. Te ama, yo tendría miedo. Chao, una que sepamos todos. Yo vivo como en Cocún. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿Cocún? ¿Dónde? Cocún. Viste que son todos viejitos. Tengo un edificio lleno de viejitos. No, es un asilo eso. No soy la única.
Hay ¿cómo deben estar los viejos? Oh, ¿sabes qué? Viejitos de cuarenta y pico, ¿sabes no, qué? No, no, re viejitos, de verdad. Re viejitos. Hay quizás un par que, casados, pero la mayoría son viejitos chiquititos. Todos, sí. ¡Ah, qué lindo! ¡Basta, basta! Todos viejitos chiquititos con los ojos así, sí. Saltones. Se los reconoce por los, el edificio de los viejos saltones. Qué bien, qué lindo que van a ver. Si quiero morir, me llevan a lo de uno. Okay, gracias, me voy con esta imagen. La destitución de Ibarra, señores, es increíble. Mucha gente dice, no cae Vips y cae Ibarra. Señores, pero antes, la mejor noticia te la puedo dar yo, pero la mejor oferta va a Garbarino, únicamente, miren. ¿Dónde está Garbarino? Ahí está. Lavarropas automático Trian Excellent 169. 12 cuotas sin interés de 118 pesos con 30. Y vos, Betty, ¿dónde compras? Comprá con confianza. Disfruta más. Anda, Garbarino. Este velorio es una fiesta. No entiendo. Yo estaba preocupadísimo por la destitución de Aníbal Ibarra, pero de repente lo vi prácticamente de festejo, con sus familiares y amigos, como si hubieran ganado una elección. Se lo ve extrañamente algo sonriente a Aníbal Ibarra mientras saluda a las personas que lo rodean. Una bandera no a la destitución que a partir de este instante pierde toda lógica y utilidad. Todos se saludan, todos parecen querer estar algo sonrientes en un momento tan dramático para la continuidad política de Ibarra. Ya sé, debe ser que esta gente es de la secta al mal tiempo buena cara. Igual, pasaron unas horas y el ex jefe de gobierno empezó a ponerse de mal humor, sobre todo después de una entrevista del simpaticísimo Biasati. ¿Usted no considera que para que no tuviese ninguna especulación política, ninguna, una vez ocurrida la tragedia de Cromañón, para que actuara la justicia y la sociedad pudiera decidir cómo seguía su gobierno, usted tendría que haber renunciado, los legisladores tendrían que haber renunciado y los jueces de la ciudad tendrían que haber renunciado? No, no. Fíjese que si mañana hay una, a ver, un choque entre dos trenes por falta de controles sobre las empresas privatizadas y mueren, no sé, cientos de personas, ¿se tiene que ir un ministro o el presidente? A lo mejor se tiene que ir el ministro. ¡Uy! Escuchen el programa de radio de Con Todo Respeto, unas horitas antes de la destitución de Ibarra. Espero que Edu a mí nunca me prediga un gran futuro. A propósito, Edu, te damos la bienvenida a Duro de Tomar 2006. Te digo, estamos a un pequeño paso de la absolución de Aníbal Ibarra. De la absolución de Aníbal Ibarra. Volviendo a la sesión de la legislatura, uy, esperen un minutito porque tengo un problemita de audio. Bueno, nos llama Juan Carlos Otero desde la legislatura. ¿Qué está pasando, Juan Carlos? Hola. Sí, estás en el aire, Juan Carlos. Contanos, ¿hay incidentes, detenciones? ¿Qué está pasando? Hola. Doctor Ibarra, la última pregunta. Bueno, se cortó. Así me están escuchando, pero me despido porque yo no tengo más retorno. Lo escuchamos, doctor. Bueno, a ver si podemos. Bueno, ¿quiere irse acá? Un segundito. La escucha usted a Mónica Gutiérrez. Doctor Estrasera, buenas tardes. ¿Hola? No escucho. La cuestión es que ahora Tellerman, que estaba haciendo un reemplazo, quedó fijo en el cargo hasta el 2007, sin comerla ni beberla. Así que si lo ven por la calle, salúdenlo con respeto, ¿eh? Pero acá está, Ibarra. Borrar contacto. Sí, borrarlo. Estoy contento. ¿Cómo estás contento? Sí, porque un pelado está en el poder. Puede ser un peligro un pelado en un puesto tan grande como el de jefe. ¿Por qué? Ya tiene 10 minutos de más que todo el mundo. No se lava la cabeza. Y no se peina. No se peina. Pero hay más cara que lavar, ¿eh? Miren a la periodista de Canal 9, novia de Aníbal, presentando la noticia de la destitución. Por dentro debe tener una bronca bárbara, pero por fuera está hermosa, modosita, re profesional. Nada que ver con otra gente que... ¿Cómo decirlo? Bueno, mejor no decirlo. Esta es la novia de Aníbal. Y finalmente la sala juzgadora de la legislatura porteña aprobó la destitución de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno porteño. ¡Qué linda la novia de Ibarra! Che, cuando te destituyen como jefe de gobierno, ¿te aflojará el levante? ¡Durísimo! Bueno. Linda la novia de Ibarra.
Las revistas ya no sacan más el político más seductor y demás. Es boludeces que escribe esta gente. ¿Viste? Es una cosa que no se puede hacer. Bueno, en realidad sería bueno que... ¿Tienes algo que decir, Fuchs? Hace nombres, no señales así ampliamente a este sector. Cada uno que para mí ella tendría que haberse negado a dar esa noticia por una cuestión de ética. ¿Eh? No puede. ¿Eh? No puede, primero sí, está la profesión. No, 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 estoy tan mal esta semana que hasta estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Iglesias. Lo acaba de decir Ferdinand Church. Porque ella llega a la casa y dice, amor, tuve que dar la noticia de que te destituyeron. No, y el otro dice, podrías haber llorado, ¿no? Claro, como me... Me quedé sin laburo ahora, ¿qué hacemos? Pero, como te destituyeron, voy a casar a Jalibe y me voy. Lo están diciendo como si hubiera dado una primicia. En realidad, dado una información que ya habían levantado todos los medios. No. O sea, ¿cuál es el problema? Pero ya debe haber llorado antes. Fue al baño, lloró y listo. Igual hubiese estado bueno que Marcela Pacheco sea la novia de Ibarra. Porque, ¿cómo? O sea, ella expresa todo. En ese caso, yo... ¡Pero tiene que ser una novia! Fernando Iglesias. Bueno, ¿por qué piensan que un político al que acaban de destituir hace toda esa fantochada de saludar, abrazar, tipo como no, a mí no me pasó nada? Porque es político. Voy a apelar y voy a ganar. No, no se entiende. Por ego. Ojo, guarda. Pero queda tan mal. Una fiscal pidió y no tuvo eco. 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ibarra puede presentarse mañana como candidato a diputado, como candidato a otra cosa. Es decir, que Ibarra empezó su campaña a partir de ayer. O sea, dejó de ser jefe de gobierno, pero está en carrera para ser diputado. Pero eso tiene que ver con el análisis de imagen, Peti. ¿Cómo? Claro, claro, los asesores de imágenes le preparan todo un circo. Esos ladrones. Claro, para no mostrar que ha perdido. Dame $5,000. ¿Y vos qué me decís? Tenés que reírte. Tenés que lavarte los dientes. Ahora, corazón está tan distendido, ¿no? Que los pelados tienen más tiempo. Señores, estamos aquí, tenemos a Tellerman hoy con nosotros en vivo, que va a hablar, nos va a contar todo y ha venido en zapatillas. Ya no quiere dar la cara y es el primer día de gobierno. Bueno, señores, Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pasó en todos los medios? ¿Qué fue lo que vimos? Lo que ya llegó un momento en que nos atosigó. Véanlo. ¡Feliz día, mujeres! Hoy cocinen lo que quieran. Nah, es un chiste. En su día quedan totalmente eximidas de pisar la cocina. Nada de lavar, nada de planchar y nada de andar pariendo que, según dicen, duele muchísimo. Hoy, solo a limpiar la vereda de casa. Ah, eso sí, que quede reluciente, ¿eh? No quiero llegar y que se me ensucie la suela de los zapatos. Día Internacional de la Mujer y te sorprendemos, como se dice habitualmente, trabajando. Che, sorry si las ofendí. La verdad que me parece que ya es hora de empezar a reconocer el laburo femenino. Terminemos con el mito ese de que las tareas de cocina son más sencillas que las de oficina. ¿Cómo lo vamos a deshidratar? Vamos a poner un papel para deshidratar. No tiene fibras, como dijo Ana, porque si no se prende fuego. ¿Qué pasó con el huevo? El secreto de los huevos duros es que estén cubiertos con agua. ¿Sí? Cubiertos con agua. Mira, se prendió fuego, eso era lo que queríamos hacer. Y ya que estoy, aprovecho para mandarle saludos a todas las mujeres argentinas. O sea, ¿a la Argentina? Sorry, la estuve viendo a Pacheco y me afectó. Uy, la madre Teresa de Calcuta, qué emblema, ¿no? De servicio a la comunidad, a los demás, al prójimo, el ser pobre históricamente, qué lección. Feliz día, Argentina, que sos una mina, a ver cuándo te enterás. Bueno, yo tampoco voy a nombrar a una por una porque no termino más, pero me preparé un machetito con las más representativas. Un beso a Jimenita, a Olga, a Lita, ¿por qué no? Y a Gaby. ¡Ah! Y también a su cuñada, la Caterina, ¡mi gente bella! ¿Saben qué harían los hombres si no existiera la mujer? Nada. No, domesticarían otro animal. ¡Bravo, mi amor, así es! ¡Viva el machismo! Así es, mi amor, trátame como esclava. Bueno. Yo traté de ponerle onda, pero después de esto no puedo menos que preguntarme, ¿de qué mujer es el Día Internacional? ¿De cuál? ¿Dónde está escondida? ¿Dónde? A ver, sí. ¿Cuándo el hombre pierde el 90% de su inteligencia? ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo? ¡Ay, me olvidé!
Perdón, pero este es un día rarísimo. Hoy, de golpe, hasta Mavi Wells era linda. Apoyo al televidente que llamó ayer que quería a Mavi en bikini, porque es una mujer hermosísima. Y además, y para Marley lo hizo. No, no me desnudé para Marley, pero fuimos a una playa. Sí. En realidad no era una bikini tampoco, era ropa interior porque no había bikini. ¿Qué no te va a laburar con Marley? Te deja dicho la cosa. Ok, acá no, no, te no, pones no, en bola o te va con Marley a comer el bicho. No, me estás haciendo así de literal, no. Uy, me olvidaba. Néstor K también dio un discurso en honor a las mujeres. Pero no lo vamos a poner porque fue muy largo y encontramos algo mucho más contundente como para resumir la postura del señor presidente. Usted dijo que este avión es de todos los argentinos. ¿Le puedo robar 3 minutos y usted me lo puede mostrar el avión? ¿Puede ser? Sí. Bueno, este es el lugar donde habitualmente usted viaja, ¿no? Acá. Está muy bien. ¿Qué están haciendo con las cámaras por esta habitación? No, estamos mostrando para... Se enojó Cristina. Ay, ¿por qué la habitación? Se enojó Cristina. Yo no me meto, peleate con ella, ¿viste? No, peleese usted, presidente. Peleese usted que está más entrenado. Y antes de terminar, chicas, para que no digan que fueron todos palos, un consejito para que las que puedan festejen este día todo trapo. Así, muy bien. Lamele bien las botas, dejáselas brillosas. Bien, bien brillosas. Podés sostenerlo si querés. Si se porta mal, le damos un fustazo. ¿Cómo no son, idea? Le das un látigo. Le das un poquito de poder y mirá guarda con la fusta, tiene. Guarda con la fusta. Yo viajé en el avión presidencial. Le das 2 metros de látex y te mata las patadas. Ella fue una chica de menos. Yo viajé en el avión presidencial. Y sí. No. Sí. ¿Vos estuviste con Jagger? Ah. Viajaste en el avión presidencial. Y mirá dónde estoy, mirá dónde terminé. Chica, ¿eh? Muy con, para, con, bien, con Bondi, ¿eh? Pará, ¿vos viajaste con Menem? No, sola. Piloteaba yo. No. ¿Viajaste con Menem? Da detalles. Sí, con el garage, que es del canal. Viste que lo tienen que mover, porque si no, como el avión. Ahora nunca uno menos de 70 años. Así que lo tienen que mover, mira. Tienen que mover el avión, porque si no, gastan. Te llamaron a vos para moverlo. Claro. Tiene promedio muy alto. Tenés el promedio muy sos alto. Sos capaz de mover un avión, no sé. Sí, claro. A mí me parece una pavada lo del Día de la Mujer, pero un regalito bien, si me quieren bien, hacer. Hoy. Estás muy bien, hoy estás muy lúcida. A mí también. Acepto regalos, ¿qué pasó? Acepto cosas. Pero, por ejemplo, a vos sentís que hay algo especial en el Día de la Mujer para vos. La gente te saluda, tu marido, algo. Mi marido. Hoy te llevan a cenar. Por ejemplo, hoy te llevan a cenar. Me saludó, por lo cual hoy voy a volver muy tarde a mi casa. ¡Epa! ¡Epa! ¡Borracha! Y ya quebró la voz, además. Ya dejé nada. Nos vamos a tomar un vino. Quiero decir algo. Yo no creo, yo, igual que Fernanda, que hoy está particularmente lúcida. No vas a decir la frase, para mí el Día de la Mujer es todos los días. No vas a decir no, eso. No, para mí bueno, el día pero la, casi día para la los mujer, hombres igual, ¿eh? Yo no voy a recibir los lineamientos de los Estados Unidos con estas cosas comerciales. Es internacional, ya lo no es otro programa. Porque si vos mañana... Es Hungría. No, pero es imperialismo, es colonialismo. Si vos mañana venís hermosa, no me señales. Te voy a decir que vos sos linda. No, la mamá. ¿Vos te pensás que está todo permitido? No, pero no. Sí, ¿qué te pensás? No, regalo. Vayamos a lo nuestro. Perdón, déjame saludar. ¿Puedo saludar? No, espera. Quiero hablar de algo importante que viene el informe. Úrsula, ¿vos alguna vez practicaste así esa onda de dominación y látex? No. Pero le nunca. Gusta. Mira. Nunca. ¿Y no te gustaría? No quiero hablar de mi pasado. ¿No te gustaría? No quiero hablar de mi pasado. Bueno, hablemos de tu futuro. Bueno, pues, ¿puedes decir otra cosa? Marche un látigo para... Si puedes tú con Dios hablar. ¡Que viene Juan Carlos! Buenas noches, Roberto. Hoy no vine a hacer ningún mini. Hoy tengo que ver quién sos. Ah, mini Juan Carlos, sí. Decime. Hoy vine a hacer algo cortito. Vino a hacer... La voz. Algo cortito. Okay. ¿Lo entendiste? ¿No? Obvio. Bueno, ¿cuál es mi cámara, director? Sí. Este. Qué guapo que está, ¿eh? Pero un gallito. Está muy lindo, ¿eh? Bueno, hoy por ser un día internacional de las mujeres... hoy es un día especial. Un día internacional para las mujeres... Para todas las mujeres, feliz día. Con todo mi corazón les deseo. Y voy a hacer un regalo. Una flor para otra flor. Gracias. Yo agradezco, pero en este programa no me escuchan. Ya dije que no me gustan las flores. Mira, ya es así, maldición.
¡Echás a la flor! ¡Es terrible! Muchas gracias. Hay que regalar un porco a mí. Porco espino. Claro, gracias. Gracias por la intención. Quédate con las espinas, entonces. Yo quiero que sepan que... Chao, feliz día para todas las mujeres. Amor. Es un amor. Quiero que sepan también que en esas tres flores que le hemos dado a cada una de las chicas, vaya, una de las flores también es de Pardini y mía y del Chavo. También entre todos hemos contribuido un poco a... Sí, sí, sí. Son tres flores, sí, son tres a cada una. Bueno, okay. En el próximo bloque, ustedes saben que mucha gente lo espera. La verdad que nunca sabemos qué es lo que va a suceder en este programa, que se ha convertido en un éxito. En un éxito del año pasado, un gran éxito durante año, y este año ya viene cayendo. No, este año estamos... Viene muy bien. Señores, está mejor que nunca. ¡Kish! Increíble, lo increíble de lo que veíamos recién es que ella puso segundo bloque y después le dieron una moneda. Efectivamente. Muy bien. ¿Y qué más? No. Cosa de eso, ¿no? No. Porque la gente dice, qué bien que lo hace el nene, viste, un nene 8 años. No. Y cuando llega el momento de darle una moneda, decís, no. Y el nene terminamos diciendo, lo hice bien, hijo de puta. No, pero no tengo cambio. ¿Tenés cambio? Sí, chiqui. Vamos, por favor. Tenemos las cartas que manda la gente en, como todo el mundo sabe, cartasduras@fivertel.com. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra secretaria de hoy. Hola, Pepi. Hola, Pepi. Para mí, siéntate, por favor. Mirá, yo creo que entró un cargamento de piernas de contrabando. Las repartieron en un barrio determinado y ahora nos venimos a enterar. ¿Cuál es tu nombre? Julieta. Julieta, es un nombre lindo. Julieta es nombre de chica dulce, sufrida en el amor. ¿Cómo ya? Sufrida en el amor. Chica, perdóname, pero te voy a leer la mente. Chica que ha sufrido, que ha tenido un desencanto amoroso muy grande. No. Y hoy desconfía de los hombres, más no de todos. No. Más no de todos. No. Tal vez un hombre con mayor experiencia podría hacerte feliz. ¿Es verdad o no? Puede ser. No. Señores, y esto es gratis. Esto yo no lo cobro, esto es... Es la lagartija. Voy a sacar nada más que una pequeña muestra de sangre para mí, para poder seguir viviendo, ¿no? ¡Qué tirado! Ok. Una semana menos. No. Vamos a ver qué trajiste. Vos no la leíste. Seguramente es una vergüenza. Hola, Peti, te saludo, pero esta carta es para el Chavo. ¿Sigue siendo periodista deportivo? No. Perdón, ¿sí? 10 de la mañana, Tex Sports. Mirá, prende la tele. Así que vos te pido, devolveme el favor. Todo para ir al Mundial. No, yo te escucho en la radio, vos devolveme el favor y mirá Tex Sports la mañana. Tu programa lo he visto, lo que pasa es que siempre miro para el lado de la derecha. Pero vi que estás a la izquierda. Vamos a charlar. Quería saber su opinión sobre una noticia que leí en internet. Un futbolista rumano fue transferido a otro equipo a cambio de 15 kilos de salchicha. Al enterarse, el jugador decidió abandonar el fútbol local para emigrar a algún club extranjero. Ante esta decisión, el comprador exigió la devolución de los embutidos. El tipo dijo, me chupa un huevo, me devolvé la salchicha ya. Se me ocurre que tal vez si mandan al Chavo a Grandiosa, si a cambio piden medio kilo de pan, ¿no sería lo mismo? Solo por una cuestión de buen gusto no lo mando a donde debiera mandarlo. No, yo no me como ninguna. Yo no soy el público, siempre tiene razón, porque yo no creo en esas cosas. No me jodas porque tengo un mal día. Así que seguí con tu vida, con tu rutinaria vida, que yo sigo con la mía, maravillosa. No es verdad lo que dices. Adiós. No le creo nada. No, pero la original. Es una estupidez de él.
boludo, tiene, ¿qué edad tiene? ¿20 años? ¿Qué edad? Tu rutinaria vida, dice el estúpido. La piba dijo, no, lavar los pantalones de este viejo, ya está, me mataste. Te aviso que tengo gente que me lava los jeans. Hola, se puede. Bueno. Petinato, estás en un momento de asientos. De asientos. Para sentar. Gracias, chavos. Bueno, basta de pavadas, chicos. No le gustó mucho. Basta de pavadas y por una familia argentina con todo. Power to the family. Bueno, okay. Fíjense lo que les voy a leer. Es en la esquina Remedios Escalada. Están vendiendo, dice, regional, regio local con vivienda. Ah. No, adivina. Dice así, hay que refaccionar baño y cocina. Están pobretes. Ah, se lo voy a mostrar. Como respeto, claro. Es súper respeto, realmente. Y es una palabra que le puede dar toda una nueva salida también a Nico, ¿eh? Pobre. Sin espacio aéreo, o sea, no te lleves el avión nada. No. Mirás así y es el fucking mismo techo pintado de azul. Píntate, Ricardo, ¿sabes que no? Siempre tuvo problemas de napas. Ah, la napa, ahí. Ahora, fíjense esto, esto es gracioso. Ideal inmigrante. O sea, como $45,000. Ideal inmigrante. Ahí está, ideal inmigrante. Toma. Corre, no lo leo. Sin espacio aéreo. 45 lucas verde. Como si los inmigrantes dijeran, che, problema de napa, ¿sos inmigrante? Es casi lo mismo que en tu país. No hay, hay olor, ¿y qué? ¿Y en tu país no hay olor? ¡Tanca la mierda! ¡Qué bárbaro! Dios mío. Esto es argentino. Me voy a tomar la ginebra con gente despierta. Y tanto estar con los firmes, salían medio así, querido. Ya. Señores, esa música anuncia la llegada de una nueva edición de Kiss. Bienvenidos a Kiss, bienvenidos a todos y gracias por estar en Kiss. Sebas, hoy estás en la apertura porque el mismísimo Pablo Codevila me habló bien de vos, así que felicitaciones. No, mentira, ¿qué me va a hablar bien de vos Pablo Codevila? El mismísimo. Bueno, bienvenidos a todos a Kiss. Hoy tenemos una gran noticia y una gran novedad. Se abrió el club de fans Locos por Tony Carracedo. El club de fans Locos por Tony Carracedo es el que se pueden anotar. $150 la inscripción, si sos blanco y católico. Ahora, si sos distinto, si tenés algún rasgo distintivo, si sos un poco... no quiero decir defectuoso porque sería muy hiriente, pero, bueno, vos me entendés, serían $250 y nadie te va a discriminar. Bueno, ¿qué se gana el ganador? Se gana una merienda con moi, con papá. Y en el próximo bloque vamos a ver a la primera ganadora que se ganó una merienda con papá. Bienvenidos a Kiss y a disfrutar todo el mundo. Te echo de menos en el club. Te echo de menos en la esquina. Te echo de menos en la calle. Te echo de madera, García Miranda. Te echo de madera, García Miranda. Como empresa, no tenemos techo. Te echo de madera, García Miranda. Nombrando Kiss, te echo 3 de corrido. Felipe Magó. Felipe Solá. Felipe Piña. Felipe Piña nos lleva a conocer esta sección que seguramente hará historia. Merendando con Tony Carracedo. No te imagines, y acá estamos en la casa de Lorena, donde vinimos a merendar. Bueno, Lorena, vamos a pasar una gran tarde. No podés creer que estoy acá, ¿no? Qué importante para vos. Me imagino el sueño. Es como si yo tuviera, no sé, un Fito Cassini en mi casa, un Willy Rubano, yo estaría muy feliz. Bueno, vamos sirviendo la merienda. Café Marco Antonio. Gracias a Café Marco Antonio. Frutas El Frutero. Las mejores frutas en su barrio. Y zonas... Sí. Ahora podés merendar con el staff de Kiss. Tal fue el caso de Lorena, que obviamente, por su color de piel, digamos, para no, digamos, pagó $250. Bueno, Lorena, gracias y hasta la próxima.
Ahora llega el momento más esperado del programa, el video. ¡Ja! Ustedes pensaron que este era ventríloco. No, a pedido del público repetimos esta sección. Pero acá el que hace y deshace soy yo. El que corta el bacalao soy yo. Este no sirve ni para espiar. Vamos a ir al videoclip del día de hoy, que tanto sacrificio y ahínco le pusimos. Bueno, impresionante el hit de esta vuelta, increíble. Ya saben, se pueden anotar también, ¿no? ¿Por cuánto es? ¿200 o 250 pesos? Según. O sea, uno se tiene que mirar al espejo y decir, hoy soy un según. Voy a ir por 250. Señores, ya viene en síntesis. Muchas gracias. Cantemos nuestro himno de gracias a la vida, gracias a la tierra, gracias al cielo. Y nos volvemos a ver mañana. Chao.